nos acabamos de levantar, las probamos todas y estaban delicious. Había algunas que estaban más buenas, pero lo que me pareció curioso es que eran todas rubias. No había ninguna tostada, porque la que probamos, una que era un poco más densa, seguía siendo rubia, ¿no? Sí. Pero estaban buenas. A 5 euros el medio litro de cañero, en un tubo kilométrico. Y ahora vamos a ver si nos dan desayunar, que lo tenemos incluido en el precio. 93 euros por esto. Unas duchas que hay por ahí, baños y desayuno. 2,5. Muy buen precio. ¿Cuánto llevamos gastados? A ver. Me parecía mucho. Ah, llevamos 700 euros aprox. Cálculo euro arriba, euro abajo. ¿Y días? Días llevamos ya 11. Bueno, oye, no bastante mal, bien, ¿no? A menos de 100 euros el día. Aquí estamos mirando qué ruta vamos a hacer hoy. Aquí ya tenemos en el mapa dibujada todas las variantes que podemos hacer. Ahora mismo estamos justos aquí en Haiming, es donde hemos quedado a dormir. Y la clave es ir aquí al Glossglockner. Entonces vamos a ir por esta carretera de aquí, nos metemos hacia el sur, porque aquí hay un Herlol Pass, que se llama, que no es muy alto, pero tiene un lago que creo que está bastante guay. Y nos dividimos luego hacia el Glossglockner, que está a 2400 metros de altitud, que también está bastante chulo. Y una vez allí, volvemos por el paso Estela a entrar a los Dolomitas. Esa es la idea que tenemos. Pues aquí estamos en una carretera tirolesa. Estamos yendo hacia un pueblo que se llama Coez. Por esta carretera vamos a pasar unos picos que están a 3.000 metros de altitud. Se nos quedan a los lados, nosotros vamos por el medio. No sé cuánta altitud tendrá la carretera que estamos haciendo. Nos viene a saludar este caballo. Madre mía. Aquí hasta los caballos son rubios. Mírale. En mitad está. Mira estas vacas también, que típicas de la zona. Y qué bosque de pino aquí. Está muy chola esta zona austral, la de Tirol. El pronóstico de hoy, como todos los días, buen tiempo. Es increíble, lo sigo repitiendo, es que está haciendo buenísimo. Ayer hicimos una pillada además con el hotel ese, qué suerte tuvimos y qué bien dormimos ahí. Menuda bajada más pronunciada. No sé qué pendiente tendrá esto, pero bastante. Y esos son los picos que están a 3.000 metros. No sé si se ven las montañas que se vislumbran allá al fondo. Yo creo que vamos en aquella dirección. Realmente la nacional va paralela a esta, pero mucho más a la izquierda. Esta es una comarcal aquí austriaca, de las que nos gustan a nosotros. Poco tráfico, buenas curvas, el asfalto bastante bien. Hedlitz, Kunfai. A 2.000 metros estamos ya. Y ahora seguir subiendo. Claro, esta ciudad será de invierno. Ciudad, pueblo. Porque mira qué pilas teleféricos hay para varios sitios. Esta carretera de las mías, de las que me gustan. Mira. Una cosa curiosa que hay en estos pueblos que estamos yendo y a ganadería es que hay una pila de pasos canadienses de la leche. Entras a un túnel, pasa con una de esas, la entrada y la salida. Entras a un pueblo, paso canadiense, la entrada y la salida. Así todo el rato. O sea que las vacas aquí tienen que estar sueltas, o casi sueltas, casi todo el día. Por eso habrá carteles de cuidado vacas cada 2x3. Y que cuando llueva, se congela. Aquí hemos parado a echar gasolina a 1,74. Y esto es un radar, ¿no? Así te venden la cerveza aquí. En Carrito te la compra, y este es el supermercado. Lo primero, lo mejor. ¿Qué perdiste tú por ahí? A ver. Los guantes, tío. Pero no sé dónde están. No sé dónde están. Deben de estar dentro de la maleta, porque allí no estaban. O sea, no los he podido dejar por ningún lado, tío. Voy con los de invierno. Ya ves, cuando haga 30 grados, qué gracia me va a hacer. Se te va a dar que tirar manos. Se atraviesa, tiene esta laguna. Qué bien estuvo el jacuzzi, ¿eh? Hombre, ¿cómo se veía? Pero eso no lo vieron los YouTube espectadores, tío. No lo voy a poner. No se puede ver. Eso queda para privado. ¿Qué hace este hombre aquí? En la iglesia. Yo ya sé lo que le ha pasado, ahora que os lo cuente él. ¿Qué ha pasado? No, tienes que contarlo, ¿dónde has ido? A ver. Pues nada, he preguntado por un baño y a la chica, muy maja, me ha atendido súper bien. Y me dice, va, por allí, tal, no sé qué, va, detrás del edificio. Sí, digo, sí. Me acerco y de repente... ¿Aquí está el trono? Aquí está el trono. ¿Ya has tenido que pagar? No. Free y muy limpio.
Ah, pero es que a ver, ¿quién viene aquí a cagar, tío? Pues igual lo utilizo yo también. Está súper limpio, o sea, es una gozada. ¿Y este es el trono? Ahí te dejo. Vale, ahora voy para allá. ¿Qué es esto? A ver. Como un filete ruso. No me la paga. ¿Dónde va él? Está bastante bueno. ¿Qué tiene? No sé. Cebolla, seguro. Será una masa con harina, tío. Frito. ¡Qué bien! Ya estamos en las curvas. Además, un poco de sombrita aquí. ¡Qué bien se está ahora! A ver si no hay mucho tráfico, podemos ir tranquilos y disfrutando. Hoy no estamos teniendo suerte. Otra cola nos ha tocado porque están aquí en obras, porque se caen los árboles sobre la carretera, entonces los limpian. ¿Lo ves? Como aquí. Entonces, pues nos ha tocado otra. Ya empezamos otra vez a ver laguitos. Tres semáforos por obras hemos cogido. El primero, una cola inmensa. El segundo, bien. Y el tercero, no nos hemos puesto primeros porque había solo dos coches y un camión delante. Y esto ya es Guerlos. Nosotros vamos a Guerlos Pass. El paso es el que da el nombre a este pueblo. Muy desganados os veo yo. ¿Qué hacéis ahí tirados? Mirar el horario del glacial Gloskogner para ver si podemos llegar a verlo. Hemos parado aquí a comer a la sombra. Y aprovechamos. ¿Pero lo vemos o no? Estoy en ello. A ver, ¿Cómo se dice? A ver. Que está recóndito, tío. Grossglockner. Así lo digo yo, tío. Grossglockner. Es pronunciación made in Spain. No sabemos cómo se pronuncia. Hoy para comer tenemos... goulash. Parece comida para perros. Fíjate. No huele mal, por lo menos. Esperemos que quite el hambre, ¿no? Yo diría que sí. ¿Qué estás husmeando tú en mis maletas? A ver. He perdido los guantes. ¿Y si buscas en mis maletas? Joder, sí, porque con todo lo atropas. ¿Cuándo los perdiste? Esta mañana. Buah, pues eso es imposible. ¿Cómo son? Negros. Me das mucha información para ayudarte. Negros y baratos, tío. Menos mal. Entonces es una gran pérdida. No, no. Están reventados. Oye, en incidencias técnicas. Una brida ahí, de las que me gusta a mí. Sí, ¿dónde la amarras? ¿Dónde la amarras? ¿Lo hacemos un agujero? Sí. ¿Con el taladro? Es que ahora que ha dicho mi primo lo de que igual no lo vuelvo a poner, me da miedo quitar. Claro. Yo le quitaría y le volvería a meter, ver, es como que... Que no gira bien. No gira. Y no llega a apretar. Wow, esto. Pues nada, así se va a quedar. Acabamos de comer y vamos en dirección Gloskogner, pero la carretera se llama Felbestaustra. Estamos a unos 100 kilómetros, esperemos llegar hoy y pillarlo abierto porque hay un museo arriba y creo que entraba con el precio de la entrada, aunque sea para ver ahí algún cochuco y una moto. Y estamos en este parque natural. Entre estos parques naturales hay que pagar. Este nos ha costado 8 euros para poder acceder. Estamos a 1478 metros, justo ahora, en el cartel. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Aquí atrás tenemos las cataratas Kriml. K-R-I-M-M-L. Son las más altas de Austria, unos 380 metros de altitud. Y están bastante chulas. Las ponían en la guía como las imprescindibles de aquí de Austria. Aquí las tenemos. Pues ya estamos en la carretera Gloskogner. Aquí abajo ponía cartel, creo que no me da tiempo a grabarlo, que era el inicio. Y aquí ya empiezan las curvas. Son 54 minutos de curvas hasta llegar a la cima. O sea que aquí de curva vamos a salir bien servidos. Lo chulo hubiera sido hacerlo por la mañana. Ahora bueno, pues son las 5 y media. Tampoco es mala hora. Pero por la mañana mola más, porque estamos más frescos y hace mejor. Ahora aquí ya el sol se está cayendo, ¿veis? Está un poco más oscuro todo. Pero bueno, lo vamos a disfrutar igual. Nosotros aquí tenemos que ir hacia la derecha de todo. Bus. O la verde, ¿no? A apagar otra vez. Ahora mismo estamos a
1600 metros sobre el nivel del mar. Estas redondeles que vienen del suelo significa que tenemos que venir por esta parte, que no nos podemos meter ahí al vértice de la curva. Es para los motoros, para que no atajen las curvas de este clock runner. Por aquí te dicen que no las toques, yo no las toco. Es que estas montañas son bien altas. Yo no sé qué tal lo veréis con los rayos de sol estos bajos. Yo por lo menos desde mi ojo lo veo súper épico. Como quede en la cámara, pues no lo sé, ya lo veremos cuando lo ponga ahí a 4K. Como podéis ver, ya estamos subiendo bastante alto. La última tornati o última curva marcaba ya 1926 metros de altitud. Y todavía seguimos subiendo. Vamos a tocar las nubes esas como sigamos así. Las vistas espectaculares. Guapiche, es súper salvaje este parque natural. Sí, está muy, muy bien la carretera. También, hombre, 30 euros hemos pagado por acceder aquí. O sea, más vale que estaría bien, como para acceder aquí y que haya baches. Qué sitio más guapo, ¿eh? Donde nos ha traído Isma. Merece la pena pagar el peaje. Bastante. Y todavía queda mucho de ver, ¿no? De este sitio. Esto solo es el principio. Guapísimo. La pena, no sé si lo veréis bien. Está una especie de niebla, pero como dice Isma, mejor así que esté con niebla o esté nublado o lloviendo. Que os guste. Una cosa curiosa que hay aquí subiendo a este puerto es lo siguiente. Al que estamos subiendo se llama así, Loughblockner, y está a 3.798 metros de altitud. Y aquí te pone para que no enfoques, y ahí está, ese es el fondo. Lo que pasa es que la cámara pues como que no lo ve. Y lo enfocas, está puesto para que lo veas ahí. Una cosa curiosa, tenemos esto aquí y este otro aquí, a ver si este se ve mejor. De 3.000 metros, Oberwaldenhunter. Y es ese de ahí. Cosas interesantes. Muy chulo esto. La verdad es que, a ver, está guay a esta hora del día. Pero es una pena que no lo hayamos cogido, por ejemplo, a las 3 o 4 de la tarde, que pues estamos a las 5 y media. Porque a las 3 o 4 de la tarde, aquí con el sol, yo creo que ganaría muchísimo más. Sobre todo para hacer fotos y grabar vídeos. 50. Aquí hacemos un truco, como está todo lleno de radares, como este que podéis ver aquí. Decimos en voz alta la velocidad a la que está la vía, para que no se nos olvide. Decimos 50, que nada más entrar. Y cuando estemos a 70, pues 70. Es lo mejor. Decimos que ahí en España hay muchas señales y lo que pasa aquí es que hay pocas, o eso no parece a nosotros. Nosotros vamos hacia allí. 20 kilómetros nos separan del destino que vamos a tener hoy como el más importante de todos. Es que está chulo. Lo que pasa es que el parque este natural tiene varios puertos. Este era uno, porque ahora estamos a 2462 y era de 2550. Luego un poco más a la derecha hay otro y así hasta llegar al destino. La verdad es que está bien este parque natural, tiene igual 60 kilómetros de carretera tranquilamente, de circulable y bien asfaltada. Hay algún radar que otro por ahí, como habéis podido ver, es normal, que si no, porque pagues no significa que puedas coger todo lo que quieras y más, para eso están los circuitos. ¡Ah, qué cascadita hay aquí más chula! El único malo es que nos pega el sol de frente, como podéis ver, y nos quita un poco las vistas que podríamos ver de este magnífico pico. La idea es subir hasta allá arriba, allí es donde está el glaciar, está la parte interesante, la parte más bonita. Hay un museo también, le vamos a pillar cerrado, ya nos han dicho que cierra todas las 5, son las 6 menos cuarto, así que no tenemos la fortuna de encontrarnos todo abierto para poder comprar souvenirs y ver el estupendo pucheo de coches y demás que hay. Mira qué guapo estaba eso de ahí de fondo. Y nosotros seguimos subiendo. Ya estamos a 2200 metros. Me gusta que las curvas te pongan la altitud a la que estás. Y esto es lo que hemos venido a ver. Impresionante. It's 29.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you. Siempre que vengo a estos sitios me llama la atención una cosa, más que donde está el glaciar ahora mismo, es todo lo profundo que es el valle que ha hecho el propio glaciar, que ahora está allí. Me llama más la atención eso, cómo era antes que el propio glaciar esté ahí ahora mismo, sino mira qué pedazo de valle ha surcado. Y es que es inmenso, inmenso. Una cosa curiosa es que aquí tenemos el botón de detonar todo. Le pulsas y lo mejor es que esto te saca una foto para recuerdo con estas vistas. Muy chulo. En 64 años, ¿cómo ha cambiado? 1936, año 2000, 2023. Aquí estamos en el Glockner. Está a unos 3.790 metros de altitud. Y como podéis ver, aquí se aprecia bien la lengua del glaciar. Desde los últimos años que hemos venido nosotros, hace 4, ha menguado bastante. A Iván aquí os ha comentado cómo ha menguado ya desde 1954, o algo así, o 1854. Y está impresionante. Está bonito, pero antes yo creo que estaba mejor. Este es el punto más largo que vamos a estar desde casa. Ya desde aquí es la vuelta. Nos pasa, tenemos que pasar por los Dolomitas, pero ya es acercarnos hacia casa. Así que aquí os dejo con el punto más lejano en el cual vamos a estar. Queridos amigos y amigas, es un momento muy triste. Toca volver para casa. Aunque todavía quedan bastantes días, este ya es el punto en el que te mentalizas de que tienes que volver. Sí. Y que esto se acaba. Efectivamente. Un minuto de silencio, por favor. Pues ya estamos bajando. Nos quedan unos 50 minutos hasta una de las ciudades no principales, principales para nosotros, que es Lienz. Aquí ya se nota el fresquito. Ha bajado muchísimo la temperatura. También dice, claro, estamos a una altitud considerable. A ver si conseguimos un buen precio en el camping. Me parece que otro como en la noche lo vamos a pillar y estaría genial. Es que está muy chula esta carretera. Es súper épica. Mira qué estampa con los picos nevados y la iglesia ahí. Este pueblo es famoso por esta iglesia. Arriba había un cartel que lo indicaba, vamos, ponía 800 metros el pueblo de la iglesia famosa. Pues ya estamos bajando de estas cotas tan altas para ver si localizamos un camping. Hemos encontrado uno a unos 20 minutos de aquí. Más bajo de altitud, o sea que mucho mejor para nosotros. Eso significa más calor por la noche. Así no pasamos frío. Habrá que darse una duchuca de agua caliente, cenar bien, que hemos comprado ahí bastantes cosas. Y al día siguiente, Dolomitas. Mira por dónde baja la cascada esa, que chula. Estamos yendo ya al camping, que tiene pinta de estar por aquí. Cerrado, tío. Voy buscando otro. Nuestro gozo en un pozo. Tiene un aforo máximo de 20 personas. Y no podemos acampar, que lo siente mucho. Nos ha dicho que hay otro aquí a 10 minutos, pero nosotros hemos mirado y hay otro a 25 en dirección a la ruta que vamos a ir mañana. Y hay ese y dos más. Así que vamos a ir directos al de 25, porque así avanzamos media hora respecto a la hora para mañana. Y ahí a ver si tenemos suerte y está abierto. Insbergab, 1204 metros. Mira qué montañas más bonitas que están ahí enfrente. Nos vamos a quedar de camping aquí. Aquí está el señor Iván ya preparando las cosas. Que si el GPS, patatín, patatam. ¿Qué tenemos para cenar? Fajitas. Fajitas, buenísimas. Y aquí nos vamos a quedar a dormir, en este camping. Así que nada, mañana nos vemos. Vale, que durmáis bien.